Carecíamos de equipos tecnológicos en este gobierno actual. Tenemos una dotación, una mega dotación de equipos tecnológicos, de mueblería, me disculpan la expresión, del carajo, que va a redundar en beneficio de los estudiantes. Nosotros damos el lujo, por decirlo así, de que todo el equipo, de toda la población estudiantil de la media, cuando van a trabajar lo pueden hacer cada uno con un portátil, una herramienta tecnológica, y eso mucho que decir. Antes carecíamos de cualquier tipo de comunicación, estábamos incomunicados de sede a sede, y hoy en día pues contamos con esa ventaja, esa tecnología para estar, digamos, ahí presente a la distancia con los estudiantes, con los profesores y con los padres de familia. Buenos días, niños, ¿cómo están? Era bastante difícil porque para uno ver las cosas tenía que viajar, por menos si uno quería ver el mar, uno tenía que viajar a ver el mar. Ya no uno puede ver un video y ya uno ve el mar. Una buena oportunidad porque nuestros hijos así tienen un mejor conocimiento de los sistemas, no salen de acá de las veredas atrasados para los otros colegios, para el bachiller. Me parece una bendición muy grande, agradecida con el ministro, con el presidente, porque tiene a nuestros niños pendiente, en cuenta. Y no, esto es una grandísima oportunidad para nuestros hijos. El beneficio no solamente para los estudiantes, los maestros tienen una herramienta pedagógica para hacer mejor su labor y el padre de familia interactúa directamente con la escuela, con los maestros y con sus mismos hijos. Un agradecimiento muy grande a Dios y a este gobierno que se preocupó para que estas comunidades apartadas tengamos una mayor fluidez de comunicación. Al doctor Lizcano, que está expresándose en todas las comunidades para llevarle esa alegría a nuestros estudiantes, a esta población magundiana y a ustedes por estar acá, digamos, multiplicando visitándonos, conociendo nuestra realidad. Y a los maestros de la IE de Buenos Aires, son los maestros emprendedores que se ponen la camiseta por el cuello desde enero hasta diciembre. ¡Gracias!